Joven, ¿qué hora es? Las 2:22. ¿Aló? Ah, ¿cómo tú estás, mi amor? Sí, estamos bien. No, mi amor. Yo en media hora estoy ahí. Ok, está bien. Vamos ahorita, está bien. ¿Qué es lo que, loco? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y qué te he hecho para acá a ti? Que vine a conversar algo contigo. Yo pensaba que te había sacado la loto, era porque tenía mucho que no venía ni nada. No, mi hermano, estoy aquí. Pero vamos a sentar en un rato aquí. Loco, tú no sabes, loco, lo que me está pasando a mí. Tú no sabes que yo esta madrugada estoy acostado en la cama y estoy dando vueltas, que no podía dormir. Y agarro yo por coincidencia y digo yo, pero déjame ver la hora. Y cuando veo la hora, son las 2:22. Y yo, wow. Acá. Y agarro pan y me acuesto a dormir, normal. Al otro día, viene pan, un señor, voy caminando por la calle, viene un señor y me pregunta a mí, ¿qué hora es más o menos, joven? Y digo, son las 2:22, jefe. Y dice, ok, gracias. Y digo, ah, está bien. Pues nada, agarro yo y me quedo dudoso y me quedo pensando. Y yo, pero acá, como que esa hora se me presentó como la hora que yo me estaba dando vuelta en la cama. Pues nada, seguí, nada, no hay más. Me quedé pensativo. Cuando voy caminando, voy para el parque, llego al parque, ahí en el parque cuando estoy sentado, me llama la novia mía, Rosita, y me dice, Rosita, ah, esto. Y yo, ok, pues está bien, pero como yo no soy tan cabuloso, agarro y veo la hora de la llamada y veo que son las 4:44. Y yo, Dios mío, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo tengo como un mes que me está pasando esto mismo. ¿Qué usted cree que sea eso? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Que cada vez que tú mires el reloj ves esa misma hora? No, loco, porque tú sabes que tú en tu celular puedes ver la hora, cualquier hora, pero pasa la coincidencia que cuando yo veo mi celular o veo el reloj, siempre veo la misma hora. Veo la 2:22 y la 4:44. Bueno, es un poco raro eso. O es que cuando tú miras la hora notas algo diferente o pasa algo en ese momento. En verdad no, por lo menos todavía, que yo me he dado cuenta, no. Bueno, lo único que yo te puedo decir a ti que vaya al internet y lo busque, porque ahí aparece toda la cosa. O si no, hable con los viejos tuyos, que ellos deben de saber todo eso. Sí, eso voy a hacer, porque antes era menos común y ahora lo estoy viendo con más frecuencia, entonces me siento un poquito preocupado. ¿Aló? Bendición, mami. Sí, estaba llamándola ahí para ver cómo usted está, para explicarle algo. Sí, sí, Rosita está bien, ya está bien, gracias a Dios. Ya yo tengo un mes, mediado un mes, que me está pasando eso, que veo esa hora, acá a rato. Veo, si veo, voy a ver el reloj, veo la 2:22, si no, veo la 4:44. ¿Qué usted me dice de eso, mami? Ah, sí, mami, eso mismo me dijo mi amigo José. Que fuera al internet para que investigara todo eso, que se aparece ahí. No, no, yo voy a investigar eso, mami. De verdad, le da muchas gracias. Y nada, la quiero mucho, se me cuida. Bendición.